¿Qué tal? Soy Francisco Sérgio Rabazo y soy profesor de los módulos de pastelería y repostería de CESUR. Os voy a explicar qué es el atemperar chocolate, que es súper sencillo. Simplemente es fundir chocolate y jugar con la manteca de cacao para conseguir pues, texturas mucho más crujientes y brillo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es este chocolate que tenemos nosotros aquí derretido ya, lo vamos a bajar de temperatura, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, sobre una mesa de mármol, que es la que tenemos aquí nosotros, vamos a echar sobre el 80% aproximadamente del chocolate, ¿vale? Cogemos nuestras maravillosas espátulas que tenemos aquí, jugamos, las extendemos, ¿vale? Posteriormente lo recogemos y lo que hacemos esta técnica simplemente es para bajar un poco la temperatura, ¿vale? Para posteriormente subirlo y ya trabajar con ella. Revisamos la temperatura. Pasamos por aquí y lo vamos a recoger. Bien, una vez que ya tenemos todo unificado, vamos a comparar de nuevo la temperatura y ya lo tendríamos listo para trabajar. Bueno, ya que una vez que lo tenemos ya aquí todo bien unificado, lo que vamos a hacer es con la ayuda de un cazo, lo vamos a echar en el molde, ¿vale? Entonces, lo ponemos aquí con mucho cuidadito. De igual que no sobre chocolate, porque todo este exceso lo vamos a reservar para otra elaboración o para hacer figuras de chocolate o cualquier decoración que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Lo echamos bien, bien, bien por todas partes. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle todas las cápsulas de aire que se puedan formar cuando le estamos echando el chocolate, porque después cuando nosotros vayamos a desmoldar, todo ese aire va a ser huecos que nosotros no queremos que nos quede en el bombón. Bueno, ya lo tenemos aquí en el molde, le damos un par de vueltecitas y ahora le quitamos todo el exceso. Bien, que caiga bien, bien, bien. Ve, todo este exceso lo tenemos que recoger para las siguientes elaboraciones. Pasamos bien, bien, bien la espátula. Y ya lo tendremos listo para rellenar. Gracias a temperar de chocolate, pues tenemos resultados como este que tenemos aquí, que nos quede súper crujiente, ¿verdad? Este de aquí, o bombones tan bonitos como este de aquí, que tiene un poquillo de polvo de oro, ¿vale?